A sus víctimas al azar, con todas usaba el mismo modus operandis... Se paseaba a bordo de su vehículo, interceptando a mujeres, supuestamente para pedir indicaciones, pero luego ellas se percataban de su verdadera intención. Se trata del acosador de Villa Alemana. Un cabo primero de la Armada que fue detenido luego de que cuatro mujeres coincidieran con los relatos y todas lo vieron dentro de su auto, con los pantalones abajo y masturbándose mientras conversaba con ellas. El hombre fue súper amable y además me preguntó muchas cosas. Me preguntó por letreros, cuántos minutos se demoraba. Y en un minuto él me dice a mí: súbete. Y yo le pregunto: ¿qué? Y entonces me, va y me dice, súbete un par de garabatos. Ahí yo lo miro, ahí, de, de verdad que ahí me di cuenta que estaba sin pantalones masturbándose. Y ahí yo lo único que tenía fue a retroceder, gritar a una vecina y se escapó. Luego de reiteradas denuncias en contra de Apolinario, Jesús Araya, de aproximadamente 30 años, la policía lo detuvo en su propio hogar y en horas de esta mañana enfrentó a la justicia. Prohibición de acercarse a las víctimas. A los lugares donde sucedieron los hechos y además arresto domiciliario total. Pero a pesar de confesar sus crímenes, sostiene otra versión. Que no fue así, la, la situación fue otra. fue Yo me bajé a orinar y como me bajé a orinar, simplemente me, me, me vieron y lamentablemente yo respondí mal, reaccioné mal y fue eso. No fue así. No, no pude, tuve que, tuve que dar, dar a entender que sí, pero no era así. La Armada de Chile repudia completamente este tipo de hechos, donde se ve involucrado un hombre de la institución. Ahora lo más probable es que luego de esta sentencia, él será desvinculado de sus funciones en la Marina. Nosotros administramos los procesos administrativos tal como dice la reglamentación, se somete a una, a una investigación interna y de acuerdo a eso se eh, emanan las sanciones que en este caso seguramente van a ser las más severas. Vuelvo a insistir en rechazar eh, absolutamente en forma categórica este tipo de situaciones. Se alejan absolutamente de nuestros valores y principios por los cuales nos regimos. Hechos de acoso que se veían hace meses por distintos sectores de la comuna, lo que mantenía más que temerosos a todos los vecinos del sector. Por eso la urgencia de obtener justicia antes de lamentar alguna desgracia peor. En nuestro país no hay espacio para aquel que quiera delinquir para aquel que quiera ser un mal elemento para la sociedad. Y esperamos que sea eh, drásticamente castigado la persona que termine siendo causante de tanto malestar, de tanta inseguridad que nos hizo sentir en, en sectores de nuestra comuna, a nuestra familia. Ahora vuelve la tranquilidad a la comuna, ya que este sujeto pasará un largo tiempo encerrado en su casa sin cometer este tipo de acoso sexual en las calles donde diferentes mujeres se vieron afectadas y de seguro jamás podrán borrar esta traumática imagen de sus cabezas.